Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un temazo que a mí me recuerda muchísimo a mi niñez. Y no sé si mucha gente le sonará, pero es María de los Remedios de Antonio Molina. Es una zambra que es preciosa. Bueno, yo lo he adaptado a guitarra porque realmente es una orquesta quien lo toca, ¿de acuerdo? Pero yo lo he adaptado para que lo podamos hacer con la guitarra. De todos modos, lo he traído al canal porque vamos a trabajar muchísimo el pulgar. ¿Qué te ha parecido? Realmente es muy muy fácil, ¿de acuerdo? Así que os voy a explicar nota por nota cómo hacerlo. Bueno, si habéis fijado, el ritmo que va haciendo es como un 2x4, ¿no? Es tum, pam, tum, pam. Un, do, tan, 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 ta, 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 tan, tan, ¿vale? Bueno, entonces voy a enseñar cómo empezamos con el ritmo. Sería un mi mayor, que es un do en la quinta, un do en la cuarta y un uno en la tercera. Y lo que hago es sexta, y ahora quinta, cuarta y tercera, como si fuera un arpegio. O sea, tiramos hacia la palma, ¿vale? Sería pum, pam, y otra vez sexta y los tres dedos, ¿vale? Eso lo hacemos dos veces, mira. Uno, dos. Ahora cambiamos a un do en la quinta, un tres en la cuarta y un do en la tercera. Y hacemos lo mismo, pero dos veces seguidas. Sería esto. ¿Vale? Entonces, el ritmo es tan, 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 ta, 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 y empezamos de nuevo. Otra vez más. Y una vez aquí. Ahora, ¿cómo es el punteado? El punteado sería un 2 en la quinta, un 3 en la quinta, ahora 0 en la cuarta, y ahora en la cuarta cuerda, 2, 2, 2. Ahora un cero. Y ahora ponemos un mi mayor otra vez y golpe pulgar desde la sexta. Y después anular y medio hacia abajo. Vale, voy a hacer esa parte. Y ahora otra vez, pulgar en la sexta y anular y medio. Y ahora repetimos otra vez lo mismo, dos en la quinta, tres en la quinta, cero en la cuarta. Y ahora aquí tocamos 10 veces, o sea, tenemos que multiplicar la velocidad. Sería un 2 en la cuarta 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 en la cuarta, y otra vez, ¿vale? Igual que antes. Ahora seguimos con una respuesta que da, que sería en la cuarta cuerda 0, 2, 0, 2, 0. Ahora 3 en la quinta, 2 en la quinta, 0 en la cuarta. Y ahora un 3 en la quinta, 0 en la cuarta. Otra vez 3 en la quinta, 0 en la cuarta. Y ahora todo en la quinta, 3, 2, 0 y 3 en la quinta. Vale, voy a hacer hasta ahí. Ya lo que hacemos es en la quinta cuerda 2, 3, en la cuarta cuerda 0, 2, 3, otra vez 2, 0, ¿vale? O sea, en la cuarta cuerda hemos hecho 0, 2, 3, 2, 0, y ahora en la quinta 3, 2, 0, y ahora un 4 en la sexta y un 2 en la quinta y 0 en la quinta. Voy a hacer esa frase muy despacito. Ya la menor y hacemos ta 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 ta, ¿de acuerdo? Que sería con anular y medio 4 veces, 1, 2, 3, 4, y ya rematamos todo en la sexta, 4, 3, 1, 0.
Lo voy a hacer ahora muy despacito, ¿de acuerdo? Sería... Espero que te haya gustado esta zambra. Ponme en los comentarios si la conocías. Y acuérdate, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Yo solo puedo decir que muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!